Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Este canal es llamado Plantele y hablamos acerca de plantas, de los cuidados de varias plantas. Y si no te quieres perder los videos que se vienen, por favor suscríbete a este canal y también no te olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que haya un video nuevo y así no te vas a perder de todos los tips e información de varias plantas. También si te gusta lo que hago, regálame un me gusta, eso me ayuda demasiado. Y ahora vamos a hablar en este video acerca de esta planta. ¿Conoces esta planta? ¿Conoces el nombre de esta planta? ¿La tienes en tu casa? ¿Sabes cómo cuidarla? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta hermosura. Mírala, qué hermosa. Qué hermosa se ve. Cubre toda la pantalla. ¡Wow! No puedo creer qué tan grande es esta planta. Pues hoy vamos a hablar acerca de esta plantita, del riego, de la luz que necesita, la tierra y mucha más información. El nombre botánico de esta hermosura es Ficus lirata. Ficus lirata. Y también tiene varios nombres populares. Los nombres populares son Ficus pandurata, Ficus lira, árbol lira, Ficus lirado, higuera de hojas de violín. Todos esos nombres son nombres comunes de esta hermosura. El origen de esta plantita, el origen es de selvas tropicales. Esta planta proviene de selvas tropicales africanas. Muchas plantas vienen de África, me he dado cuenta. En los videos anteriores hablé de otras plantas y varias son de África, así que wow, impresionante. Esta planta se puede ubicar desde o se puede encontrar desde Liberia hasta Gabón. Y pues sí, viene de las selvas tropicales africanas. Este es el único lugar donde se encuentran las especies silvestres de este ficus. Y curiosamente, en esa área, en África, existen avispas necesarias para la reproducción de esta planta, que es impresionante. Mira las hojas, qué tamaño de hojas. Ahora, brevemente hablemos de la historia o cómo es que se hizo popular esta plantita. Hay una teoría de que la popularidad de esta planta empezó en el 2010, especialmente cuando fue el lanzamiento de la plataforma Pinterest, ese sitio de internet que es muy famoso por manualidades y varias otras cosas. Pero su popularidad de esta hermosura empezó en el 2010. Al menos esa es la teoría. Así que esta plantita es relativamente nueva en el mundo de las plantas que se puede tener en casa. Ahora, existen varios tipos de ficus. Hay muchas variedades, se ven diferente, tienen hojas chicas, tienen hojas grandes, tienen colores verdes más profundos, verdes claros. Especialmente este Ficus lirata tiene algunas especies que son o tipos de esta planta que son un poquito diferentes, pero son muy similares a la vez. Existe el Ficus lirata compacta, el Ficus lirata bambino y el Ficus lirata suncoast. Entonces, existen tres tipos. Los tres tipos son un poquito similares, así que es muy interesante que cada planta tiene varios tipos y en la familia de los ficus, bueno, hay una infinidad de tipos de ficus.
Ahora, el tipo de planta del que vamos a hablar, este tipo de planta, se conoce como Ficus lirata, como lo mencioné al principio. Ficus lirata. Ahora, hablemos de la luz que necesita esta hermosura. Esta plantita necesita una luz brillante, pero debe de estar filtrada. Eso quiere decir que no le debe de dar el sol directo, porque si no se te queman las hojas y hasta puede matar a la planta. Pero el Ficus lirata necesita una luz brillante indirecta y necesita un buen tiempo de luz. Así que si le puedes dar luz todo el día, luz indirecta, brillante todo el día, va a ser perfecto, porque a esta planta le gusta la luz brillante indirecta. También algo importante que debo mencionar es que debes rotarla. La debes de rotar cuando está en la luz, porque esta plantita tiende a inclinarse hacia la luz. Y al rotarla te asegurarás de que la plantita crezca de una manera derechita. Otro dato importantísimo es que cuando encuentres un lugar para esta planta, déjala en ese lugar y trata de no moverla en otro lugar, porque le gusta estar en un lugar fijo. Si la mueves de un lado para otro, las hojas se pueden caer y la plantita puede desmejorarse. Pero si ves que le gusta un lugar en tu casa, déjala ahí y ya no la muevas. Solamente rótala, como lo mencioné anteriormente, para que crezca derechita. Pero en general le gusta estar en un solo lugar y no le gusta que le cambies su lugar. Ahora hablemos de la tierra que necesita la Ficus o el Ficus lirata. Le gusta un sustrato o tierra para macetas con buen drenaje, que tenga buen drenaje. Cuando la riegues debe de salir el agua fácilmente. También asegúrate de que la maceta en donde pongas este Ficus tenga hoyitos abajo, un buen drenaje. Te los enseñaría. A ver, déjame ver si puedo. Ahí está. ¿Ves? Esta maceta tiene un buen drenaje. Entonces te tienes que asegurar que la tierra para macetas o el sustrato que compres tenga un buen drenaje y también tenga un alto contenido de materia orgánica. Una tierra a base de turba con algo de perlita funciona perfectamente. Por lo regular, cuando compras tierra para macetas, contiene eso, contiene turba y también contiene perlita para el buen drenaje. Así que si tu tierra para macetas no tiene mucha perlita o no tiene una buena cantidad de perlita, puedes agregarle un poquito más. Se puede comprar la perlita por separado y le puedes agregar un poquito más. Pero por lo regular esta plantita no demanda cierto tipo de tierra. Con que tenga materia orgánica, un alto contenido de materia orgánica, que tenga turba y que tenga perlita, con eso ya es más que suficiente. Ahora hablemos del agua o el riego que necesita el Ficus. ¿Es el Ficus o la Ficus? El Ficus lirata. A esta plantita le gusta tener su tierra húmeda, uniformemente húmeda. No que esté muy mojada, sino húmeda. No le gusta que la riegues en exceso y no dejes la planta que esté sentada en agua. A veces hay personas que usan dos macetas para la planta, una como esta que tiene buen drenaje y luego la ponen en otra maceta donde no tiene hoyos y por lo regular es muy decorativa. Entonces cuando riegas la planta, a veces uno no se fija que se estanca el agua y hay que fijarse bien, hay que sacar la maceta de tu maceta decorativa y tirar el agua que esté sobrando. No le gusta a esta planta estar en
agua que esté ahí estancada abajo de esta plantita. No le gusta eso, así que hay que tener mucho cuidado. Si la dejas en agua estancada, se te puede pudrir, se te puede morir esta belleza, así que hay que tener cuidado con eso. La mejor manera de saber si el ficus lirata necesita agua es metiendo el dedo en la maceta. Lo metes unos 5 centímetros y si la tierra está seca, entonces es momento de darle un poco de agua. Pero no te excedas, recuerda que a esta planta le gusta estar en tierra húmeda, pero no tierra demasiado aguada. Así que lo que yo hago es cuando la riego un poco primero arriba, dejo que absorba el agua la plantita, después la riego otro poquito más y cuando veo que el agua empieza a salir un poquito por abajo, ahí es cuando paro y ya no le pongo más agua. Eso es algo que ayuda mucho a tener tierra húmeda y no tener tierra muy mojada o muy lodosa, que esté muy lodosa, porque eso pues a esta plantita no le gusta. Recuerda eso. Otro dato interesante o importante es que el ficus lirata no necesita mucho riego en los meses fríos, en invierno, y se puede reducir un poco el riego a la planta. Todo depende dónde la tengas. Si tiene mucha claridad, si tiene mucha luz brillante, probablemente necesite más agua, pero si no tiene mucha claridad o mucha luz brillante, entonces necesita menos agua. Pero te recomiendo que metas el dedo y cheques si la tierra está seca, entonces hay que darle un buen riego. Ahora hablemos del florecimiento de el ficus lirata. Bueno, déjame decirte que el ficus no tiene flores. Cuando esta planta está dentro de las casas, no va a ser nada más que hojas. Vas a tener solamente hojas. Pero cuando se cultiva o se siembra afuera, esta puede dar frutos. Y esos frutos, déjame decirte que no son comestibles, no se deben de comer. Así que si la tienes en tu patio afuera y ves que le sale unos frutos, no los comas. Hablemos de la temperatura y la humedad que necesita el ficus lirata. La temperatura para que viva tu ficus lirata feliz, la temperatura ideal es de 12 a 29 grados centígrados. Esa es una temperatura normal en casa, dentro de las casas, así que se adapta muy bien a esas temperaturas. Y tienes que evitar las temperaturas menores de 12 grados centígrados, porque si la pones en un lugar frío donde está a menos de 12 grados centígrados, entonces puedes matar a esta plantita, se puede morir. Así que no queremos eso. Recuerda, las temperaturas ideales es de 12 a 29 grados centígrados. Hablando de humedad, déjame decirte que el ficus lirata necesita un poco de humedad, le gusta la humedad en el aire. La humedad mínima que necesita esta plantita es de un 30 a un 65% de humedad en el aire. Así que te recomiendo que consigas un humidificador y le des una buena humedad a esta plantita. También hay personas que agarran una botella de spray con pura agua y la rocían. Pero pues lo tendrías que hacer con frecuencia, así que depende de ti si quieres hacer eso o no. Yo en lo personal te recomiendo invertir en un buen humidificador para que mantengas una humedad constante en el aire y también un medidor de humedad. Eso se puede encontrar en sitios de internet para que puedas medir la humedad en el aire y sepas si necesita humedad
el ficus lirata o no. También evita poner el ficus lirata cerca del aire acondicionado o de calefacción, sobre todo de calefacción, porque ese aire por lo regular es muy seco. También otro sitio donde hay bastante humedad es cerca de la cocina, así que puedes poner tu ficus lirata cerca de la cocina, no muy cerca porque las altas temperaturas pueden afectarlo, dentro de la cocina donde hay por lo regular humedad para que tenga buena humedad tu plantita. Hablemos del fertilizante que necesita el ficus lirata. Esta plantita necesita ser fertilizada. Recuerda que el fertilizante es el alimento que se le da a las plantas, no son pesticidas. Los fertilizantes son alimento que se le da a las plantas porque recuerda que la tenemos en una maceta con poca tierra y la planta come los nutrientes de la tierra y necesitas fertilizar la tierra, darle los nutrientes a la tierra para que alimentes a tu plantita. Así que este ficus necesita ser fertilizado. Por lo general, cuando uno fertiliza las plantas, hace que las plantas crezcan sanas. Y la fertilización del ficus es por lo regular en primavera y en verano. Pero si ves que tu ficus está creciendo activamente, entonces te recomiendo fertilizarla cuando esté creciendo continuamente. Así que si notas un nuevo crecimiento, una nueva hoja que sale de acá arriba, entonces dale un poco de fertilizante para promover ese crecimiento. Así que te aconsejo que fertilices a esta plantita con un fertilizante líquido diluido en agua y pues sigue las instrucciones del fertilizante que compres. También hay otros fertilizantes que son como unos palitos que puedes poner en la maceta y ese fertilizante se va disolviendo poco a poco. Yo uso un fertilizante líquido. Por lo regular, nada más necesitas unas gotitas de ese fertilizante, lo pones en agua y se revuelve en agua y después usas esa agua para regar tus plantas. Esta plantita se fertiliza una vez al mes por lo regular cuando la planta está creciendo. Por lo regular en los meses fríos el ficus lirata no crece mucho y si no está creciendo en los meses fríos entonces puedes dejar de fertilizar hasta que notes un nuevo crecimiento o cuando la primavera empiece a llegar, puedes empezar a fertilizar tu ficus lirata una vez al mes. Hablemos de la propagación de esta plantita. Hay una forma muy fácil de propagar o reproducir esta plantita y una forma muy fácil es hacerle un corte desde arriba. Tienes que incluir tallo y hojas, así que yo lo cortaría, yo creo que aquí, si por ejemplo quiero propagar esta planta, yo cortaría aquí el tallo de esta manera, un poquito abajo de donde nace la hoja, aquí, un poquito abajo. Tienes que incluir hojas también en el corte. Y lo que vas a hacer es quitarle las hojas de abajo de donde cortes. O sea que cortas, le quitas las dos hojas de abajo y después pones ese corte en agua. El quitarle las hojas de abajo va a ayudar a que las raíces crezcan de esa área donde quitaste las hojas. De ahí van a salir raíces y cuando ya tenga raíces puedes sembrarla en tierra. Entonces la cortas, le quitas las hojas de abajo, unas dos, y ese corte lo pones en agua, cambia el agua una vez por semana y cuando veas que tenga raíces, puedes plantarla en una maceta y la puedes mantener la tierra húmeda
hasta que siga creciendo, se establezca bien sus raíces y listo, ya tienes una nueva planta. Asegúrate que cuando cortes la planta tengas unas tijeras desinfectadas con alcohol y también usa guantes porque el líquido de esta planta es tóxico y te puede afectar la piel. También es bueno hacerle cortes en la parte de arriba porque al hacer esto promueves que la planta, en general, la planta desarrolle ramas y se haga más abundante, que no crezca solamente como un tallo, así como esto, que no crezca solamente como un tallo, sino que tenga ramas a los lados y le da también una apariencia más abundante a tu planta. Así que te recomiendo hacerle el corte a tu planta, usar el corte y reproducir tu planta y también a la misma vez también generas que la planta madre desarrolle sus ramas y se vea más bonita y más abundante. También coloca los cortes que hagas en una luz brillante indirecta y después de algunos meses le saldrán raíces. Ya saliéndole raíces al corte, como te dije, lo puedes plantar, lo puedes poner en una maceta y después de 3 meses puedes empezar a fertilizarlo regularmente como cualquier otro ficus lirata. Es mejor reproducir esta planta en los meses de primavera o cuando la planta está activamente creciendo. De hecho, yo voy a hacer eso a esta planta porque quiero que desarrolle sus ramas. Así que yo creo que en primavera voy a hacerle un corte aquí arriba y tendré una nueva planta porque la voy a reproducir y también tendré una planta con ramas. La planta madre va a desarrollar ramas. Eso es genial. Qué impresionante es la naturaleza. Ahora hablemos de las plagas. Esta plantita puede tener algunos problemas con bichos y algunas pestes comunes son las cochinillas blancas, insectos escamosos, ácaros, moscas blancas, pulgones. Pero recuerda que si tu planta está saludable, raramente va a tener alguna plaga. Así que hay que cuidarla, hay que inspeccionarla. Te recomiendo que también limpies sus hojas con agua, con una toalla y agua, o la riegues por arriba. Limpia sus hojas, que no tenga polvo porque eso atrae y forma las pestes. Y también es importante limpiar las hojas de tus plantas para que puedan absorber la luz y los nutrientes que necesitan de la luz. Y es muy importante que las hojas estén limpias para que ocurra eso. También en una botella de spray puedes poner agua. También una cucharadita de jabón para trastos Dawn, este específicamente. También te recomiendo que le pongas una gotita de aceite Neem. Ese aceite asfixia a las pestes, a los bichos indeseados. Entonces yo lo que hago es en una botella de spray que sea de 1 litro, hago eso, le pongo el jabón, una cucharadita chiquita de jabón para trastes y una gotita de Neem Oil. Eso lo agito bien y le doy su buena limpiada a la planta. Con la botella spray le limpio bien las hojas. Esa solución también la puedes poner en un trapo. Mojas el trapo con esa solución y limpias las hojas con el trapo. Pero es muy importante que siempre inspecciones a tus plantas y que veas que no tengan ningún bicho, que no se le forme ninguna cosa rara y así vas a mantener tu planta feliz. Por último, hablemos de la toxicidad de esta plantita. Esta planta es hermosa, pero es tóxica. Esta planta es tóxica, no se debe comer ni tener contacto con los jugos del tallo o la savia. Eso es
importantísimo. También manténla lejos de mascotas y niños. Si tu piel tiene contacto con los jugos de la planta, estos pueden causar dermatitis. Así que, como lo mencioné anteriormente, si vas a hacer algún corte a esta planta, usa guantes y unas tijeras desinfectadas y ten cuidado de no tocar los jugos de esta planta ni las raíces. Si tienes que cambiar tu planta a una maceta más grande, debes de usar guantes porque esta planta es tóxica, puede afectar a la piel de igual manera. También no comas esta planta, no, como dije hace unos segundos, no se debe de comer porque si la comes te va a irritar los labios y la boca. Y si tocas los jugos de esta planta, aparte de causar dermatitis, esta te puede causar irritación en la piel y salpullido. Mejor no le busques tres pies al gato, evita tocar sus jugos, no la comas, manténla lejos de niños y mascotas. Eso es muy importante. Ok, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Esta plantita es hermosa. Mira nada más, estas son hojas nuevas, estas de aquí. Así que mi plantita está muy feliz. Y hoy te acabo de decir todos los secretos para mantener tu Ficus lirata muy feliz y muy próspera. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, regálame un me gusta, eso me ayuda demasiado. Y recuerda suscribirte a este canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Vamos a hablar de varias plantas y déjame en los comentarios allá abajito, déjame saber si tú tienes esta planta, si te gusta esta planta, si la quieres conseguir o comprar en algún lugar. También comparte algunos tips que se me hayan pasado decir. ¿Cómo es que mantienes tu Ficus lirata feliz? Ok, eso es todo por hoy. Cuídense. Y recuerda que las plantas dan mucha vida a tu casa. Te recomiendo que tengas al menos una contigo en tu casa. Ok, eso es todo. Adiós. Bye bye. Thank you.